Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones. Fíjese usted que hoy cerramos mes, el octavo mes del año, 31 de agosto, y cerramos semana. Hoy es viernes, así que bienvenidos y bienvenidas. Estamos ahora conversando con Rogelio Canales, es el director ejecutivo del Centro Nacional de Registro, CNR, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, buenas noches. Buenos días, buenas noches, María Teresa. Es un gusto estar acá. Un saludo cordial al pueblo salvadoreño y a todos los oyentes de Gente B. Bueno, recuerden que el Centro Nacional de Registros es la instancia encargada de que tengamos pues, los servicios registrales de propiedades, cartográficos, esos hermosos mapas que se consiguen en CNR, mapas geográficos del Salvador, y recientemente celebró su rendición de cuentas en esta institución. Así que quisiéramos que nos dijera, director, cómo fue esa rendición de cuentas, qué avances han registrado. Entendería yo que es la rendición de cuentas no solamente del año lectivo, sino un poco también de los 4 años de trabajo, ¿verdad? Efectivamente, María Teresa y pueblo salvadoreño, el día miércoles 29, recién ha pasado 2 días, tuvimos la oportunidad de hacer nuestro examen y rendición de cuenta por los últimos 4 años, y en particular por el último año. Estuvimos con sectores de diferente procedencia, representantes de gremiales, de la banca, usuarios comunes y corrientes, representantes de asociaciones de abogados, de instituciones, toda una cantidad de personas asistieron al acto, autoridades locales de acá, de la gobernación de San Salvador, pero también de La Libertad, diputados, y estuvimos tratando de ofrecerle una rendición de cuentas exhaustiva a la población. Quizás entrando en materia, estuvimos en esa oportunidad hablando sobre los avances que hemos tenido en nuestro trabajo, haciendo ver de que desde que asumimos esta responsabilidad en el 2014, por mandato del señor Presidente de la República, llegamos a realizar la conducción de la institución bajo parámetros y bajo principios claramente establecidos. Uh-huh. Hablamos de una gestión que se ha manejado con mucha transparencia, con bastante eficiencia, diría yo, apegados a principios de legalidad, de ética, de constitucionalidad, apegados a principios de equidad. Hemos tratado de hacer desde nuestro esfuerzo, junto con un equipo gerencial y direccional muy fuerte, el mejor de los esfuerzos. El presidente nos dijo, vayan y ofrézcanle el servicio a la gente con mayor prontitud y eficacia. Nos expresó de que acercáramos el servicio a la población en los diferentes lugares que tuviésemos, pero que principalmente tuviésemos la oportunidad de compartir con las personas usuarias del sistema y que ellos participaran en la presentación de propuestas, de ideas, de sugerencias para la toma de decisiones y para la generación de políticas públicas desde la institución que permitiera de que el CNR sea una institución con mucha legitimación, con mucha aceptación, con confianza, con credibilidad. Uh-huh. Hemos tratado de hacer eso. Nos dieron un mandato, no solo ser funcionarios del escritorio, uh-huh, sino también de andar en el territorio, principalmente esto segundo. Y desde que tomamos posesión del cargo, dijimos es preciso que conozcamos cómo se encuentra el funcionamiento de la institución en todas las oficinas del CNR que se encuentran funcionando en el país a ese momento.
Ustedes tienen una cifra del registro que han logrado hacer, tanto de comercios, de personas naturales, de personas jurídicas, que tenga, digamos, un antes y un después. Fíjate de que en el registro, en el Centro Nacional de Registros, se registran derechos, bienes y derechos de las personas. Y tenemos 5 registros. El registro de la propiedad raíz e hipotecas, el registro catastral, que está dentro del Instituto Geográfico Nacional, el registro de comercio, el registro de propiedad intelectual y el registro de garantías mobiliarias. Yo puedo responderte de que por año nosotros tenemos un promedio de 1,000,000 de solicitudes. Wow. Que se hacen para realizar todas estas operaciones. ¿Un millón anual? 1,000,000 anual. Hablamos de cerca de 500,000 solicitudes de inscripción de derechos de propiedad en el registro de la propiedad inmobiliaria. Hablamos de un promedio de 300,000 solicitudes que se hacen en el catastro, un promedio de 150,000 que se hacen en el registro de comercio, un promedio como de 50,000, entre 40 y 50,000 en el registro de la propiedad intelectual, y un promedio oscilante, pero muy importante, que se hace en el registro de garantías mobiliarias. Todo eso promedia 1,000,000 de solicitudes aproximadamente, un poquito más. Ajá. Eso es todos los años. Entonces, si tú sumas, en los 4 años hemos tenido un quehacer que han dado respondiendo a los 4,000,000 de solicitudes, tomando en cuenta que es 1,000,000 por cada año. Ustedes, para realizar este trabajo, como bien lo dijo al inicio, se han acercado al territorio también para promover, explicarle a la gente, y suponemos que también están con sedes en los departamentos. Cuando usted llegó al CNR, ¿cuántas oficinas, digamos, departamentales había en CNR? Bueno, el país está dividido en 14 departamentos, uh-huh. ¿no? Había oficinas en 11 departamentos. Uh-huh. Estaba en el departamento de San Vicente, inscribían todos los derechos de cabañas. Uh-huh. Cabañas iba hasta San Vicente a inscribir sus derechos. Uh-huh. Y Cuscatlán inscribía en San Salvador. Por el mandato que tuvimos de acercar el servicio a la gente, nosotros inicialmente abrimos Cuscatlán, en Cojutepeque. Y allí se inscriben los derechos de cabañas. Ahora a cabañas le queda mucho más cerca ir a Cojutepeque que ir hasta San Vicente. Y Cuscatlán ya no tiene que venir a San Salvador. Con eso tuvimos dos logros importantes. Claro. Uno fue acercarle el servicio a su propia jurisdicción. Localidad. Y dos, descongestionar las otras oficinas, tanto la de San Vicente como la de San Salvador. Usted ha hablado siempre. Luego, termino la idea, luego fuimos a abrir la oficina de San Francisco Gotera para el departamento de Morazán. Eso lo hicimos el día 16 de agosto del año recién pasado. Y por último, hemos programado para este día 18 de septiembre la inauguración de la última oficina, de la número 14, en el departamento de Cabañas, en Sensuntepeque, uh-huh. en donde están cordialmente invitados los medios de comunicación, ustedes, Gente B, como canal especial. Hemos invitado a las autoridades, comenzando por el señor presidente de la República. Más adelantito vamos a hablar de esa inauguración, presidente, pero ahora yo quisiera que usted siempre ha hablado del esfuerzo que han hecho en la actual gestión
de la modernización, de hacerlos, usted mismo lo decía, siguiendo el mandato del presidente de tener una atención ágil, una atención eficiente, eficaz también. Si nos pudiera decir en qué ha consistido todo este tema de la modernización en el CNR. Todo el quehacer institucional del que hablamos, tomando en cuenta que la economía formal del país circula por el CNR. Todo lo que significa economía formal está pasando por el CNR. Ajá. Ahí está la banca, ahí están las sociedades mercantiles, ahí está la propiedad, ahí está el catastro, ahí están los derechos de empresas, los balances, ahí están los derechos de la propiedad intelectual, tanto derechos de autor como propiedad industrial, ahí están las garantías mobiliarias. En ese sentido, está circulando constantemente toda esa actividad económica. Todos esos hechos, nosotros los desarrollamos, los hemos orientado y clasificado en tres sistemas: el sistema de modernización institucional, el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión estratégica y a la calidad, y el sistema de información geográfico. En esos tres sistemas se enfila todo el trabajo institucional. Pues bien, en cuanto al sistema de modernización institucional, hay aspectos que atienden al desarrollo infraestructural, a los servicios que desarrolla la institución, al desarrollo del talento humano. En esos tres aspectos se desarrolla lo que es la modernización institucional, que conduce a la transformación de la institución, insertado de eso dentro de la lógica que impulsa el gobierno central, que es la transformación del Estado. Que tiene que ver también con la preparación del recurso humano para utilizar métodos digitales, tecnología de punta más moderna, ¿no? Los tiempos cambiaron, ¿verdad? Uh-huh. El mundo cambió, nosotros no podemos ser la excepción, tenemos que estar acorde con los signos de los tiempos, y eso es modernización infraestructural, modernización de equipamiento, el software necesario que sea de punta, el talento humano que debe de estar capacitado en todos los aspectos. ¿Y por qué todo eso? Para darle el mejor servicio que se pueda a la gente. Debemos de saber que la razón de ser del Estado y de sus instituciones son las personas, es el ser humano, así lo dice la Constitución. Uh-huh. El principio y fin del Estado es la persona humana. Y por supuesto, el Estado velando por la justicia social. Así lo establece la Constitución de la República. Y usted como buen abogado de la República lo sabe bien. Bueno, y es que tenemos el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Entonces, en el desarrollo de infraestructura, tenemos descentralización de servicios, apertura de las oficinas de comercio. Antes el registro de comercio estaba solo en San Salvador. Hicimos dos oficinas regionales, una para Santa Ana, otra para San Miguel, para que allá se haga lo referente a cada una de esas zonas, occidental y oriental. La inauguración de las nuevas oficinas a las que ya nos hemos referido. Uh-huh. La inauguración que se hizo del edificio en donde ahora está el CNR en Aguachapán. La ampliación de la oficina, adecuación de varias oficinas en el departamento, en el país, y particularmente en los departamentos de Cuscatlán, San Miguel y Santa Ana. Hubo un cambio de oficina en Chalatenango. Antes allí había un problema de seguridad por la seguridad física de las personas, porque el edificio en el que estaba tenía ciertos daños estructurales. Y entonces pasamos a otro lugar y allí adecuamos ese lugar para darle seguridad a los empleados y a los usuarios. Claro. Pero no solo eso, sino que compramos un inmueble, un terreno, para construir en forma definitiva las instalaciones del CNR. Compramos una manzana de tierra en Chalatenango. Y lo mismo hemos hecho en La Unión. Compramos el edificio de San Miguel. Estamos comprando el edificio en Zacatecoluca, en La Paz.
Es decir, nosotros pensamos que la estructura en la cual funcionen nuestras oficinas deben de ser propias y modernas. Claro. También ha habido adquisición de equipos modernos, tanto mobiliario como computadoras y demás cosas. Uh-huh. En cuanto al servicio, que es parte de la modernización, hemos tenido la creación de las garantías mobiliarias, el registro muy importante. Imagínate que en ese registro se han registrado un promedio de 7.500 millones de dólares en lo que va de 3 años para acá. Una cantidad muchísimo importante frente a la situación del país. Claro. Hicimos la inauguración de la Escuela del Talento Humano, la Escuela de Formación Registral, la ESFOR, en donde preparamos una cantidad de personas, tanto empleados de la institución como también externos usuarios del sistema, para que estemos en complementariedad, en correspondencia. Se ha iniciado un proceso de pagos en línea. La gente ya no tiene que ir a los bancos a pagar, sino que lo hace por medio del sistema computarizado. Pusimos un sistema que le llamamos comercio.gov. Hicimos precalificaciones de marcas en línea. Miempresa.gov.sb, junto con el Ministerio de Economía. Ahí está una oficina única virtual que permite de que allí se introduce una empresa y se inscribe en diferentes instituciones. En segundos. Al chilazo. Ajá. ¿Ah? Hablando en salvadoreño. Ajá. Tenemos también el sistema de atención por turnos, el sistema de ventanilla express. Nosotros estamos tardando en la propiedad raíz e hipoteca un promedio de 5 días a nivel nacional, después de estar entre 30 y 45 días, uh-huh. Lo hemos bajado a 5 días. Pero si las personas piensan de que ese es un tiempo muy largo para poder esperar 5 días, entonces tienen el servicio de ventanilla express que se les saca el documento en 1 día. Uh-huh. Y tenemos también el envío postal. Si no quieren ir al registro, se lo mandamos el documento hasta su propia casa. Y el sistema al que me he referido de la ventanilla US única. Tenemos el del uso de la firma biométrica, elaboración y participación de propuestas de leyes para modernizar el sistema, hacer más asequible, más rápido el sistema, garantizar en mejor forma las leyes. Las más notables son la ley de notificaciones y parcelaciones para reconocerle el derecho a cientos de miles de personas que han estado en el limbo. El trabajo de ustedes como Centro Nacional de Registros va de la mano con el RNPN, me imagino que tienen una coordinación para cómo verificar los datos del Registro Nacional de las Personas Naturales o no. Tenemos un convenio con el RNPN, uh-huh, para ver la identidad de las personas, que realmente corresponda con lo que dicen los documentos. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, en el sistema tradicional, existían nombres de personas parecidos, homónimos, y que, ¿no?, tenían el mismo bien. Ah. Y entonces había problemas para la justicia, por ejemplo, que quería investigar de quién era ese bien. Por ejemplo, yo soy Rogelio Antonio Canales Chávez, uh-huh, pero pude haber comprado un bien como tú me presentaste, como Rogelio Canales. Uh-huh. Pero también en el ámbito jurídico, yo soy conocido como Rogelio Canales Chávez. Pero puede ser que en otro ámbito me conozcan como Antonio Canales, y así sucesivamente. Pero todos esos nombres corresponden a una misma persona, debe de tener el mismo código, debe de tener el mismo DUI, y por eso tenemos un convenio celebrado con el Registro Nacional de la Persona Natural. Uh-huh. Pero también hemos hecho una ley para la demarcación de las parcelas que están en proindivisión. Uh-huh. A eso se le llama definición o determinación de linderos y de diferentes límites que puedan tener.
Por ejemplo, si tú te acuerdas con el programa de transferencia de tierras y con la reforma agraria, son, hay veces hasta cientos de personas que son propietarias de un mismo bien. ¿Cuál es la parte que a cada quien le corresponde? Es difícil advertirlo. En la práctica ha funcionado eso. Entonces, nosotros hacemos delimitación y acotamiento por medio de esa ley que fue aprobada por la Honorable Asamblea Legislativa. También tenemos la ley de la firma electrónica en la cual hemos participado, una ley orgánica del CNR, porque lo que tenemos es una ley general, un decreto legislativo y un decreto ejecutivo que nos permite funcionar. No existía en el país una política nacional de propiedad intelectual. Nosotros la impulsamos en el año 2014 con el señor presidente. Y tenemos en perspectiva la ley de inmovilización voluntaria de bienes inmuebles. Cada quien dice, no, yo voy a inmovilizar mis bienes, que nadie me los pueda tocar. Porque ahora el crimen organizado hace una serie de maniobras para quitarle a algunas personas sus bienes y se ponen de acuerdo elementos externos e internos y entonces le pueden atentar a la seguridad jurídica de sus bienes. Con esto, que ya lo tiene Guatemala, nosotros le echamos llave al inmueble. Voluntariamente cada persona dice, yo quiero tener mi inmueble inmovilizado y solo cuando yo dé mi autorización personal y con la huella digital se podrá cambiar el destino de ese inmueble. Más adelante vamos a hablar de algunas prácticas irregulares, cómo se ha combatido y demás. Ahorita vamos a ir a la primera pausa y al volver, por supuesto que queremos saber también de la inauguración de la sede número 14, es oficina departamental que va a tener el Centro Nacional de Registros. No nos cambie, ya regresamos. Estamos conversando con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registro, Rogelio Canales, quien nos recientemente dio su rendición a la ciudadanía, rendición de cuentas para precisamente dar a conocer todo lo que se ha realizado en los 4 años de gestión, pero también en el último año. Nos hablaba en el primer bloque, director, de la apertura, que van a abrir nuevas oficinas en Cuscatlán, y recientemente también que abrieron en Morazán. ¿Cómo tiene planificado esto? ¿El presidente de la República estará llegando? Cuéntenos un poco. Bueno, hemos hecho la cordial invitación al señor presidente de la República y a otras autoridades ministeriales para que estén con nosotros el próximo día 18 de septiembre en la ciudad cabecera departamental de Cabañas, Sensuntepeque, en donde vamos a inaugurar la última oficina de donde hacía falta, que es la número 14 en el departamento de Cabañas. Esa ya fue la meta. Esa fue la meta. Nosotros dijimos, abramos al menos 2 oficinas regionales, 6 ventanillas del registro de comercio, 2 oficinas regionales del registro de comercio y 6 ventanillas del mismo registro de comercio en varios departamentos. Y luego 3 oficinas del registro de la propiedad raíz e hipoteca y de las oficinas de mantenimiento catastral en los departamentos de Cuscatlán, de Morazán y de Cabañas. Ahora vamos con la última que nos quedaba, que es Cabañas, que tuvimos, por cierto, un recomendable de la Honorable Asamblea Legislativa que nos dijo que querían que abriéramos una oficina en Cabañas. Ah, y bueno, le estamos cumpliendo a la Asamblea Legislativa. ¿Qué tanto este trabajo, director, dinamiza la economía? Porque
Supongo que todo es esto, el desempeño de las micro, medianas empresas que necesitan tener precisamente sus registros para poder hacer las cosas en tiempo y en forma. ¿Qué tanto ha contribuido? Usted ya nos habló de la firma electrónica, nos habló también de la automatización de los principales trámites, nos habló del pago en línea, pero ¿qué tanto todo esto realmente ha sido reconocido por las personas que se dedican al comercio, que tienen que ver con registro? Bueno, incluso me imagino que aquí van artistas, escritores, con el tema de propiedad intelectual, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, ¿qué tanto la ciudadanía ha reconocido estos avances en la simplificación y en la facilidad para realizarlos? Cuando tú estás frente a un Centro Nacional de Registros, con la visión anterior, se piensa que es una institución receptora de documentos para inscribirse, no más. Nosotros cambiamos esa mentalidad y dijimos, el registro será eso, pero también irá hacia afuera de sus fronteras internas y propiciará que las personas hagan uso de la institución para hacer prevalecer sus derechos. Y así tenemos convenios con universidades, con instituciones del Estado, con alcaldías municipales, con organismos nacionales, con organismos dentro de la cooperación sur-sur, 11 países en toda América Latina y el Caribe, tenemos convenios con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con dos institutos nacionales de la propiedad intelectual, el de México y el de Brasil. Estamos en una relación interna y externa de mucho vigor. Aquí a nivel nacional puedo decir de que la gente al tener esta actitud han comenzado a tomar conciencia de la necesidad de registrar sus derechos para que nadie se los usurpe. Uh-huh. En ese sentido, nosotros con la escuela a la que hago referencia hemos tenido cursos preparatorios, motivadores con una cantidad de personas. Para culminar, te digo de que estamos realizando una maestría en gobernabilidad democrática y alta gerencia pública para preparar nuestro talento humano a fin de que sean funcionarios de mucho conocimiento y sensibilidad, pero también funcionarios de otras instituciones con quienes estamos compartiendo solidariamente este esfuerzo. Uh-huh. Este convenio lo tenemos con la Universidad Complutense de Madrid y con el Instituto Ortega y Gasset, que por cierto, la próxima semana vienen los profesores de allá a seguir continuando, llevan ya a este momento 8 o 9 módulos que se han estado impartiendo con este colectivo. Uh-huh. Entonces, la gente cuando hace la evaluación dice, ahora el registro es otra cosa, ¿va? Se transformó totalmente. Las evaluaciones que hemos tenido de satisfacción del cliente interno y externo ha sido muy buena. Las evaluaciones de transparencia que hemos tenido desde varias fuentes, por ejemplo, hemos tenido de la Secretaría de Transparencia y Participación Ciudadana, de Iniciativas Sociales para la Democracia, del Instituto de Acceso a la Información Pública. Nos han calificado excelentemente por nuestra vocación de rendición de cuentas y de participación ciudadana. La gente ha reconocido en las encuestas que hacemos año con año, nos posicionan en un nivel muy importante de aceptación. Eso es lo que debemos perseguir, María Teresa, es legitimación, aceptación, confianza, credibilidad en sus instituciones, pero hay que saber comportarse, ¿verdad? A eso iba. A ver, el tema del registro tiene también que ver con antiguas prácticas irregulares donde de repente podía haber corrupción de un cobrito por abajo y que mira, si te voy a agilizar más tu trámite o pagarle a alguien para que se registrara a otra persona en vez de la verdadera dueña, etcétera. ¿De qué manera ha habido como seguros para poder tener fiabilidad en los procesos, pero además formar a la gente en prácticas transparentes y correctas y
de qué manera también apartar a aquellas personas que de plano no las tienen. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Ha habido de todo. Nosotros, para comenzar, hemos dicho, venimos con un gobierno ético a combatir la corrupción de tajo, arrancar ese fenómeno de los cimientos de la institución que pudieron haber estado. Había corruptos de esas prácticas de minucias que te doy $20 y que acelerame el proceso. Eso se ha combatido con los sistemas electrónicos. La gente presenta su información y no tiene necesidad de estar acudiendo a alguien a que le dé respuesta. Hemos tenido la ventanilla express, en donde presentan y rápidamente en 24 horas, o si son certificaciones, en 4 horas. Tiene la respuesta. Hemos instalado también el proceso de mecanización de la información. Hemos puesto modalidades para que la gente acceda a la información en la página web, en portales, en diferentes mecanismos, acortando los tiempos. Hemos hecho una lucha muy fuerte por reducir los tiempos de respuesta, de tal suerte que la gente tenga la posibilidad. Una escritura de constitución de la sociedad que antes tardaba entre 30 y 45 días, ahora se sacan en 5 días. Pero también esa sociedad, si la presentan en una ventanilla express, entonces eso se le califica en un día. Y antes, ¿esto tiene un costo adicional? Tiene un pequeño costo adicional, que por el tiempo que se ahorran y las ventajas que pueden tener, para la gente no importa. Uh-huh. Pero al mismo tiempo hay una situación de que la gente tiene la posibilidad de confiar en el sistema electrónico. Es decir, ese. Ahora, cuando hemos descubierto casos de corrupción notables, que nos damos cuenta de inmediato, pasamos el caso a la Fiscalía General de la República para que actúe inmediatamente. Allá si el señor fiscal no quiere actuar de inmediato. Uh-huh. Nosotros proporcionamos toda la información y la colaboración necesaria para que se combata ese flagelo. Uh-huh. Aquí ya se eliminaron aquellas cosas que se tenían de las famosas Plaza Fantasmas. Ah, sí. Ese es un hecho que conmocionó la vida de este país, en donde habían personajes de mucha reconocimiento nacional por su figura, que estaban empleados allí y que les llamaban los funcionarios cobra. Solo cobraban. Porque llegaban el día en que cobraban, ¿verdad? Ajá. Y retiraban su cheque y se iban. Cuando existía ese sistema de cheques, si hoy estuvieran, no tendrían que llegar porque se les depositaría en su cuenta bancaria. Esas personas... Pero eso ya no existe. Eso lo erradicamos totalmente. Bajo ningún punto de vista puede existir semejante práctica que es lesiva a los intereses del país. Uh-huh. Allí nosotros hay veces nos sentimos un poco compungidos cuando algunos personajes hablan de transparencia, hablan de moralidad, de ética, de honestidad, de honradez, y son de las personas que estaban allí en esa condición. Nosotros pasamos los casos a la Fiscalía, a la Corte de Cuentas, hicieron su diagnóstico, hicieron lo que correspondía allá a ellos, pero nosotros cumplimos con la responsabilidad. Hay al menos 2 o 3 personajes allí que han hablado tanto de honestidad en el país, por Dios santo, y están muy comprometidos con esa práctica, en donde no hicieron nada. Hay informes de distinto tipo después del 2009 que encontraron eso y que dijeron ya esto no debe ser así y presentaron los informes. Yo creo que desde el 2009 para acá las cosas cambiaron y ahora estamos en esa práctica diferente. Uh-huh. Ustedes en toda esta, digamos, práctica transparente de no tener una situación anómala,
¿Han tenido depuración de algunos datos también, por ejemplo, en todos estos registros de titulares de derechos inscritos, etcétera? ¿Ha habido como una revisión de una base para también tenerla en forma, que no vengan cosas inadecuadas? Sí, bueno, como dije, esto lo hemos atendido en varias cosas. Hay bases de datos que corresponde con cada una de las dependencias de los proyectos o los procesos sustantivos o misionales, pero también la data de toda la institución está actualizada, está modernizada. ¿Ustedes tienen un reconocimiento internacional de la norma ISO? ISO 9015. Tenemos nosotros una certificación. Somos una de las dos instituciones que tiene ese reconocimiento en el país. Entonces, con mucha satisfacción decimos, los problemas detectados por la auditoría que nos hace mes a mes. Hoy en octubre viene otra vez a la revisión. Cada año hemos tenido una revisión y los productos no conformes con la norma nos lo señalan y se pone el correctivo de inmediato, que a esta altura ya son pequeños detalles. Lo grueso, grueso comenzó desde el principio. Uh-huh. Mira un ejemplo tan importante y trascendente. Nosotros tenemos una cartografía que es un documento que se hace por cuadrantes en el país. Hay 195 cuadrantes. Cada cuadrante tiene una extensión de 125 kilómetros cuadrados, 25 kilómetros por cada lado. En ese cuadrante hay 25 capas de información. Ahí está el Ministerio de Salud, de Educación, el Medio Ambiente, las clases de tierras, los cultivos, los centros urbanos, los rurales, los problemas geográficos, lagos, volcanes, ríos, etcétera. 25 capas de información. Esa cartografía no se actualizaba desde hace 30 años. Es decir, durante 30 años el señor Estado de El Salvador estuvo invirtiendo dinero año con año con las diferentes brigadas, yendo al campo, viniendo, pagando horas extras, viáticos, gasolina, un esfuerzo institucional, y la información nunca se procesó. La información nunca se convirtió en una cartografía actualizada. ¿Y qué pasaba? Decían que lo hacían, pero no lo hacían. Negligencia, inoperancia, sencillamente no le daban la importancia del caso. Nosotros dijimos, ¿y esto por qué? Si este es un instrumento vitalísimo para el país, si de él depende la planificación exacta de lo que puede ocurrir en el país y de lo que se debe hacer con los programas de desarrollo, con las políticas públicas del gobierno central, de las municipalidades, para que el inversionista del exterior sepa a qué territorio va a llegar, cuáles son las condiciones. Se construían unidades de salud en lugares privados y ya después, ¿qué? Echaban a los ministerios. Mira, ese problema lo hemos tenido con el registro, con el Ministerio de Educación, en donde el Ministerio de Educación tiene cuatro diferentes tipos de documentos: documentos públicos registrados, documentos públicos no registrados, documentos privados que no son registrables y construcciones en lugares que se los donaron de palabra. Ahora que viene el Fomilenio a desarrollar su trabajo, nos piden que les hagamos estudios registrales de 4,600 y pico de inmuebles de todo el país en donde hay escuelas construidas, pero resulta que tienen problemas. En esas cuatro categorías le hemos entregado cerca de 2,000 estudios al Ministerio de Educación sobre las condiciones. Y ese mismo fenómeno, absolutamente seguro, estará en el Ministerio de Salud, pero también en los otros ministerios, que el señor Estado no sabe todavía qué es lo que tiene y cómo lo tiene. Entonces nosotros iniciamos con... al revés, propiedades estatales en usufructo privado y no se sabe.
Bueno, ese es otro punto importante. Resulta de que aquí hay centros comerciales, centros de Por ejemplo. torres construidas en terrenos que son del Estado y que se los dieron a los señores pudientes mediante una concesión, mediante un comodato a perpetuidad. Imagínate, y allí se cobra hasta el aire que respiramos, pero ellos pagan una cuestión insignificante o no pagan. Y así hay una cantidad del Ministerio de Educación, de la ANDA, de Casa Presidencial, de las alcaldías municipales, de una cantidad de bienes del Estado en manos privadas. Pero volviendo al tema con la Presidencia de la República, dispusimos a hacer un esfuerzo por inventariar los bienes que tiene el Estado. Y estamos en ese proceso, encontrando cuáles son los diferentes bienes. En las municipalidades, toda empresa que construye una urbanización debe dejar una zona verde para el servicio de la comunidad. Claro. Muchas de esas zonas verdes o fueron vendidas, o fueron donadas, o fueron dadas en comodato. Las alcaldías no saben. Hay una cantidad de cosas que ocurren en esa condición. ¿Cómo se llama eso? En términos salvadoreños, eso se llama corrupción, ¿verdad? Porque mediante actos arbitrarios, con revestimiento de ilegalidad, se entregaron esas zonas a personas que pueden mucho. A mí me pesa pasar por un lugar allí en donde está construida una torre, que era un lugar para hacer deporte, o en otro lugar donde había un pupusódromo, en donde estaba una alcaldía, la alcaldía manejaba ese terreno, y se lo dieron a uno de los grandes señores de acá. Y allá hay hoy un centro comercial, y pagan una cuestión insignificante como impuestos y demás. Y entonces, esas cosas, esas prácticas, nosotros no las vamos a detener, pero sí las detectamos. Lo último, en función de ¿Y hay la... manera de resarcimiento o no? Así quedó Eso y. ya depende del propietario legítimo de cada uno de esos bienes, porque, por ejemplo, si el Ministerio de Salud entregó un bien así, él tiene que reclamarlo, si la ANDA, si la Alcaldía de San Salvador o si el Ministerio de Educación, que hay casos que han ocurrido así. Pero yendo al otro punto, nosotros estamos colaborando con las instituciones del Estado. Es nuestro interés, señor fiscal, Corte Suprema de Justicia, Tribunales de la República, Sección de Probidad, Procuraduría General de la República, colaborarles para la investigación de casos irregulares. Nosotros como institución tenemos el compromiso de contribuir en la investigación del delito y de la responsabilidad que debe de dársele al delincuente. En ese sentido, miles de solicitudes de la Fiscalía General de la República, con quien tenemos un convenio para proporcionar toda la información de inmediato, de la sección de probidad. Hayan habido solicitudes de expresidentes, de diferentes expresidentes, de funcionarios públicos, de diputados, de distinto, toda esta cantidad de casos, de allí ha salido la información. ¿Qué es lo que tienen bienes inmuebles? ¿Qué es lo que tiene con empresas? Por ejemplo, ese caso tan famoso que ha existido del presidente Flores, del presidente Saca, del presidente Funes. De todo eso, nosotros tenemos el compromiso ineludible de entregar la información en el término en que se nos plantea. 3 días, aquí está la información. Hoy, por ejemplo, la Honorable Asamblea Legislativa ha creado una comisión especial para investigar la situación de la propiedad de las islas Perico y Periquitos, y nos han pedido información y se las estamos proporcionando de inmediato. Ya le mandamos información para que ellos puedan resolver sus cosas con asidero legal, con Claro. asidero documental. El compromiso de nuestra institución ha sido combatir de tajo esa práctica de
corrupción y hemos dicho nosotros, este debe ser un gobierno ético. Los funcionarios que vinimos acá debemos de haber entrado con un estado económico determinado y así debemos de salir. Voy a hacer la última pausa. Al volver vamos a terminar de cerrar este punto tan importante que tiene que ver con la transparencia y anticorrupción y también algunas nuevas empresas, nuevos proyectos que tiene el CNR. Ya regresamos. Conversamos con el director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, Rogelio Canales, y quisiéramos saber cuáles son las próximas actividades que ustedes tienen como centro. Bueno, tenemos algunos proyectos como la implementación de la firma electrónica. No, El Salvador se ha quedado a la saga de la comunidad internacional. Ya tenemos una ley aprobada, tenemos un reglamento, normas administrativas. Estamos haciendo una relación muy importante con la oficina de Raíz, que será la gerente, la rectora de esta actividad de la firma electrónica. Nosotros vamos a tener una inversión muy importante, con poca recuperación, pero con un servicio moderno hacia la comunidad. Estamos construyendo nuestro centro alternativo, nuestro centro alterno en informática. Si algo ocurre en San Salvador, un terremoto, un huracán, una inundación, y nos afecta la central informática, vamos a tener en funcionamiento un centro alterno en la ciudad de Santa Ana que tiene menos propensión a esos fenómenos y desde allí va a estar funcionando. Si ocurre algo aquí, entra en funcionamiento de inmediato el de Santa Ana. Igual vamos a tener con la firma electrónica. La central estará funcionando en San Salvador para el Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía nos ha pedido apoyo para que en Santa Ana le demos posibilidades de desarrollar también su propio centro alterno. Entonces tenemos eso. Pero algo importante, una noticia muy importante que debemos de darle a la comunidad jurídica en El Salvador y a también a aquellas personas desarrolladores e impulsores de proyectos. Viene a desarrollarse a partir del próximo lunes, el lunes 3 de septiembre hasta el viernes 7, el evento que se denomina 31 Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral. Este evento reúne a connotados ponentes de diferentes países de la región, del continente, de Sudamérica, Centroamérica, de Norteamérica y el Caribe. Y hay participación de países internacionales como Rusia, Francia, Holanda, Noruega, que también están participando, Portugal, que participa en este evento. Entonces, el evento viene una delegación de representantes. Este es un evento anual, ¿verdad? Este es anual. El anterior se hizo en Costa Rica y el del año anterior, el 16, se hizo en Dominicana. Ahora tenemos nuestra sede. Este es el segundo evento de esta naturaleza que se hace. Hace 16 años se hizo acá en El Salvador. Ya están las delegaciones arribando al país. ¿Ustedes lo coordinan? Nosotros somos los impulsores. En este momento estamos haciéndolo con la Asociación de Registradores y Abogados del CNR y la institución como respaldo principal. Esto se va a hacer en uno de los hoteles de acá de San Salvador, no voy a decir cuál, por las prácticas de ustedes, pero es un hotel que queda en la colonia San Benito. Y además de eso, la cantidad que pagan las delegaciones del exterior es de $500 y los nacionales pagan $250. Se ha invitado a bancos, se ha invitado a instituciones, asociaciones de abogados, asociaciones de
entidades financieras, no bancarias, etcétera, etcétera. Es un alguien está interesado y no tiene la información a mano, ¿qué le podemos decir? ¿Que se vaya a la web del CNR? Se vaya a la web del CNR, pero también hay unos teléfonos importantes en donde se podrá tener el contacto con nosotros. Y es que tenemos nuestros teléfonos a los cuales se puede contactar, que es el 2593-5412, el 2593-5413, al WhatsApp 70-71-61-21. El WhatsApp lo voy a repetir porque esto ya es el lunes. 70-71-6121. Este es un evento muy importante en donde todas las corrientes del pensamiento jurídico en torno a materia registral inmobiliaria y vinculados otros registros con esta materia se va a desarrollar. Allí se va a ver la hipoteca centroamericana, se van a ver estas nuevas modalidades de inscripción de documentos. Es un evento que para los de la comunidad jurídica tiene una importancia de mucho relevo. Estamos hablando de un congreso internacional. Entonces, como tú ves, María Teresa, el CNR dio un salto de calidad importantísimo. Muy bien. Aquí nos quedamos cortos en la enunciación de todo lo que hemos hecho, pero queremos decirle al país, señor país, don El Salvador, misión cumplida. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido, Rogelio Canales, director ejecutivo del Centro Nacional de Registros, y ojalá puedan participar en esta actividad del 31 Encuentro del Comité Latinoamericano de Consulta Registral. Gracias por su presencia. Muchísimas gracias. Bueno, y para ustedes el día lunes a las 7 de la noche le invitamos a una nueva entrevista, siempre por el canal 29 de GenTV.